Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro análisis más. En esta ocasión voy a hablar acerca de Murenase Shiton Gakuen, un anime muy especial de la temporada de invierno. Antes de empezar, como siempre, si no os habéis visto el anime, no os preocupéis. Y si veo que alguna vez voy a hacer spoiler, veréis este cartel en pantalla. Dicho esto, comenzamos. Para empezar, este anime contó con 12 capítulos, y el estudio encargado fue el estudio Kakumi. La sinopsis es la siguiente. La Academia Shiton es una escuela especial, en la que montones de humanos animales pasan sus días juntos estudiando. Una jaula sagrada donde estudiantes crecen siguiendo el pie de la letra, la ley del más fuerte, luchando para sobrevivir. En esta academia estudian Jin Majima, un simple humano que odia con toda alma a los animales, y Ran Kawagami, una solitaria chica lobo. Un humano y un animal tendrán un encuentro inesperado, y así dará comienzo a la que será una vida escolar de locura para ambos. Para empezar vamos a hablar de las animaciones. Estas cuentan con una calidad estándar, no se pueden apreciar muchos defectos, pero a su vez tampoco hay momentos en donde estas animaciones brillen o destaquen más. Esto en gran parte es normal, ya que la dinámica del anime hace que no requiera grandes animaciones. Aún así, cabe destacar que hay algún momento que llama la atención, como por ejemplo el capítulo 12, cuando están en el combate de boxeo entre Rank y la chica mamut. Se puede apreciar cómo han puesto una imagen fija de fondo para no tener que animar a los estudiantes animando el combate. Da gracia porque según cambia la cámara se puede ver a los estudiantes en movimiento y en otro cambio de cámara son estáticos. Crea un gran contraste. Esto es algo bastante habitual en muchos animes. Hay casos incluso en donde ni siquiera se molestan en dibujar el resto de estudiantes del instituto, por lo que ponen monigotes sin cara. Luego, en cuanto a los personajes, nos encontramos con un elenco fuera de lo común. De hecho, el único personaje normal, entre comillas, es el protagonista. Tenemos todo tipo de animales de diferentes tamaños y especies que conviven dentro de un mismo recinto estudiantil, desde una loba hasta una koala. Pero las peculiaridades no se limitan al diseño de los personajes, ya que una de las cosas que ha sabido hacer muy bien este anime es caracterizar cada personaje en función del comportamiento de ese animal en la vida salvaje. Le dotan de algunas peculiaridades que son específicas de estos animales. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando introducen al personaje de koala, nos muestran un comportamiento bastante curioso de los koalas, que cuando son pequeños las madres les proporcionan una dosis de un alimento, el cual no quiero mencionar, pero que les proporciona las bacterias necesarias para formar la flora digestiva del koala. Y además lo introducen de la forma más cómica posible. Esto es algo que yo desconocía y me llamó bastante la atención. Esta clase de datos curiosos es lo que nos podemos encontrar en cada capítulo. De hecho, parece bastante a un documental de National Geographic, pero en versión anime y con mucha comedia. Un ejemplo de lo que he comentado antes acerca de los patrones de comportamiento es que, por ejemplo, la actriz de voz de Ranka habla con ese ímpetu que tienen los cánidos y el ending desafina un poco para que parezcan aullidos. Luego también tenemos a la perezosa, que habla bastante lento, bastante parsimonia y actúa de acuerdo a ese animal. También tenemos cosas curiosas como, por ejemplo, que los leones tienen harems y se pelean entre ellos para tener el control de la manada. Pero no todo es exacto, ya que también hay cosas pequeñas absurdas, como por ejemplo que un león se enamore de una gacela. En cuanto al argumento, tenemos el típico de todo anime de comedia y escolares. Empieza con el protagonista empezando el instituto, nos muestran cómo conoce a una chica, en este caso Ranka, y deciden formar un club juntos. Luego, conforme pasan los capítulos, veremos cómo se van uniendo al club más animales, cada vez más exóticos, a la vez que vemos situaciones de lo más hilarantes. En sí, el argumento no despierta mucho interés, aunque hay algún que otro capítulo con bastante originalidad. Lo que sí que hay que agradecer es que al menos es continuo y no son capítulos sueltos sin conexión alguna. En sí, el argumento es lo de menos en este tipo de anime, ya que se suele centrar más en hacer reír al espectador que en hacer un argumento complejo y elaborado. El objetivo principal de este anime es hacer reír. Por otro lado, en cuanto a la banda sonora tenemos un caso bastante curioso, ya que la banda sonora no es la mejor que hayamos podido escuchar en un anime. De hecho, no creo que nadie la escuche fuera de ese contexto. Pero es una banda sonora que le queda muy bien al anime, por la temática que tiene. En ese aspecto, tanto el opening como el ending están interpretados por los actores de voz del anime, que aunque no tengan una voz prodigiosa, cumplen con su cometido. Lo que más llama la atención es el ending, que como bien he comentado, está interpretado por la actriz de voz de Ranka, que si bien hay momentos en donde desafina, queda muy bien, ya que en el ending es una loba quien se supone que está cantando, por lo que en ese caso está justificado. Ya para terminar, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá segunda temporada? De momento no he anunciado nada al respecto, de hecho, ni siquiera he anunciado una OVA. En estos casos yo suelo seguir la norma de los 2 años, que si después de 2 años de no haber anunciado ningún proyecto de esta franquicia, ya sea OVAs, especiales, etc., después de estos 2 años es muy poco probable que vaya a haber una segunda temporada. Yo personalmente os recomiendo que si os gustó mucho el anime y queréis ver cómo continúa, os paséis al manga. Yo en un par de semanas me lo leeré a ver qué tal, aunque a decir verdad ya he hecho un vistazo al manga, hace poco para hacer un meme.
Y luego hace aproximadamente 3 años, cuando empezó a publicarse, lo vi de casualidad en una página web que actualmente está cerrada. Pero me llamó tanto la atención que dije, seguro que este manga tendrá anime en un futuro. Ya para terminar, me gustaría dar mi opinión personal al respecto. En general, lo he disfrutado mucho. De hecho, este anime lo llevé al día durante la temporada de invierno y esperaba con ganas cada capítulo. Como puntos buenos a destacar son la caracterización de los personajes y la comedia que tiene. Y como puntos negativos podríamos decir el argumento, que es algo flojo, y las animaciones, que en algunas ocasiones son básicas. Por todo esto, si tuviera que darle una nota personal, sería un 8. Es un anime sencillito, con algunos elementos únicos, con un argumento escaso, pero que cumple bien con su cometido y hace reír al espectador. En fin, chicas y chicos, esto es todo por hoy. Decidme en comentarios qué tal os ha parecido el anime, si os ha gustado, si queréis una segunda temporada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!